Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para las que me veis toda la semana, muchos besitos. Y hoy os traigo un súper, 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 súper mega haul de cositas que me han mandado de Primark. Mirad qué bolsón de Lefties, que hay cosas preciosísimas. Y un poquito de Halloween, de Navidad. Está aquí ya todo un poco mezclado porque estamos en un mes que ya está todo lo de Navidad, pero también está todo lo de Halloween. Así que os lo traigo todo por aquí. Si no quieres perderte nada de todo lo que os voy a enseñar, quédate donde estás y, como se dice, dentro vídeo. Aquí con mi labio bien inflado, que no es que me haya caído, ni me he metido labios, ni nada de eso, es que tengo ahí mi herpes de toda la vida. Y en esta ocasión os voy a hablar de este colgantito de aquí, que mirad qué cosa más preciosa. El nombre de mi niña, Jimena, trae aquí un brillantito en rosa clarito. El brillantito lo podéis elegir del color que queráis, hay rojo, verde, azul turquesa, moradito, de todos los colores que os imagináis. Es personalizable, el brillante se lo puedes poner del color que quieras. Y la letra, el tipo de letra del nombre que le quieras poner, pues también se puede personalizar. Esto es plata de ley. También se puede pedir en oro, o sea, plata con baño de oro amarillo o plata con baño de oro rosa. Viene tan preciosísimo, me llegó el paquetito en este sobre, que viene todo súper de burbuja, bien, bien empaquetado. La empresa que lo hace es Soufelle, que se puso en contacto conmigo para que probase sus colgantes y me he quedado hiper mega encantado. O sea, es que me voy a pedir más porque tenían cosas preciosas, personalizadas, todo para que le escriban lo que tú quieras, medallita para que lo graben. Hay mil cosas preciosísimas, os invito a que vayáis a la página y le echéis un vistacito. Dentro del paquetito traía este certificado de aquí de que es plata de ley, o sea, para que no haya ninguna duda, el certificado de distinción y de, pues eso, de calidad, te viene en el paquetito y viene en esta bolsita tan preciosa de aquí. Esta es la página, viene en su bolsita. Y para un regalo, para ti misma, para lo que tú quieras, queda espectacular. Hay mil cosas y ahora que llegan las navidades, pues echarle un ojito a esta página porque aparte de que no tienen precios caros, la calidad es muy buena. Yo me he quedado alucinada, o sea, el colgante pesa porque lleva bastante plata. Y el nombre es bastante gordito, que no se te va a, pues eso, no se te va a doblar, ni a partir, ni a, pues sobre todo a doblar, porque el nombre de Jimena es bastante largo. Estoy encantadísima, me encanta, me parece que es finísimo, y llevo yo aquí a mi niña colgada en el cuello. Así que para regalitos de Navidad está increíble. Os he conseguido un código de descuento del 15%, que os lo voy a dejar por aquí abajito. Todo va a estar en la cajita de información por si quieres pedir el tuyo para estas Navidades, para un regalo o para hacerte el regalo a ti misma. Que está genial, también os dejaré el código de descuento de las extensiones, todo en la cajita de información. Y ya no me enrollo más y vamos directamente a las bolsas. Si hay cambios de luz es porque hoy el día está súper feo, súper negro y súper nublado. Lo siento mucho, pero es la iluminación que tengo. Y vamos a empezar. Pues que empezamos con Primark, Lefties. Primark, en esta ocasión en Primark, porque muchas sé que venía este vídeo por Primark, así si os gusta o no os gusta, luego ya os queréis ir. Yo os digo que os quedéis hasta el final porque hay cosas muy interesantes en las otras bolsas, pero voy a enseñar primero lo de Primark. Son cositas para mi niña. En esta ocasión cogí cosas para ella, creo que no hay nada para mí. No, creo que no. Se ha metido el frío de ayer a hoy, así, ¡puf! En Granada es o te asas de calor o te mueres de frío, no hay un término medio, ni la chaquetilla vaquera, no. O te cueces o ya te tienes que poner el abrigo de plumas porque te mueres. Bueno, en Primark ya mismo os voy a traer el vídeo de las cosas de Navidad, pero que si, pues os voy a seguir grabando vídeos de cositas de Navidad porque siguen metiendo novedades, siguen metiendo cositas. En esta ocasión vi esta camisetita para ella, vale 2,50.
es de la edición ya de, pues eso, de Navidad. Trae estas cositas de aquí, que para que la gordita vaya con su toto de navideño y hacer la gracia, pues tampoco te gastas en un jersey 10 € que se lo va a poner 3 días como mucho en Navidad. Pues 2,50 está bien, va ella muy navideña y pues 2,50, está súper genial. Me tuve que ir corriendo a Primark, que no era mi intención porque hubiese echado más cosas para mí, pero tuve que ir de huye corriendo porque se ha metido el frío tan increíble y tenía ya un chubasquerito más finito. Pero cuando por la tarde está lloviendo y hace un frío increíble, pues tenía que cogerle un abriguito. Le cogió este de aquí, había miles de modelos, pero yo he visto que no fuese muy tieso, que la tela no fuese muy tiesa y muy dura. Este me parece que es muy blandito para que no esté ella incómoda. Por dentro todo el abrigo va con este pelo que es de terciopelo, increíble. Y su gorrito que le hace mucha gracia. Os voy a dejar una fotito de ella por aquí, feliz de la vida. Porque estaba feliz de la vida cuando se lo probó. Y ya veis, por dentro está entero, forradito, súper calentito. Ella tiene la talla 3-4 años. Y costó 23 €. Así que está genial de precio. Y es muy cómodo. Trae también los cordoncitos para ajustarle la cintura. Pues su bolsillito. Está genial. Y para el abriguito le cogí también, que es de otro año. No sé si le queda pequeño y de todas formas lo tengo todo embalado en la mudanza, así que no tenía aquí nada de eso. Le he cogido estos dos gorritos que me parecen amor. O sea, había cogido en principio este que vale 3 € y es como blanco con hilitos plateados. No sé si se llega a apreciar los hilos plata. Y lleva este pompón tan achuchable para que vaya con su abrigo y su gorrito. Y también le cogí este par de guantes de, pues vale, 1,50 €. Y trae este par de dos, uno en rosita y otro en grises. El gris me viene genial para el gorro blanquito. Y este no pensaba cogerlo, pero cuando pasé por la zona de bebé, vi esta monería de aquí con topito en rose gold y este rosa, que puede ser más amor. Como este traía dos guantecitos, pues este le va genial para este gorro y los grises para el blanquito. Así que ya tiene dos para combinarle. Y con el abrigo, pues va ahí ella muy mona y le queda genial. Y eso es lo que tenía de Primark. Luego, no sé si sabéis, voy a dejar Lesties para el final. Bueno, mira, voy a acabar ya con lo de mi niña y así lo quito lo de la niña del medio. Y luego ya empezamos con cosas nuestras. Esto se lo regaló mi suegra, son de la tienda. ¿Lo diré? De décimas, vale. Es que esta es la marca que tienen ellos, el logotipo y la marca que tienen ellos, pero he comprado en la tienda de décimas. La Reebok, le regaló la Reebok Classic, que mirad qué preciosidad de aquí. Son en rosa clarito y luego trae todo el cordoncito como rosa brillante. Y aquí la marca, son preciosas, pero preciosas. Y son súper cómodas. Estas me gustan muchísimo por cómodas y que son muy combinables, pues con todo tipo de ropa. Y estas costaban 44,95. Y se las regaló la Abu, para que vaya muy calentita y muy cómoda y muy a gustito en todo el invierno. Y también le regaló estas botitas de aquí, que lo mismo son de décima. Y mirad qué amor, o sea, mirad qué amor de botas. Mirad qué amor. Estaban en marrón camel y en este rosa empolvado con estos pompones que me las como. Mirad qué cosa más bonita por dentro entero de borreguillo, porque es que ya os digo que se ha metido el invierno total. Bueno, no me digáis que no va ahí ella. Achuchable y conjuntable, es que me encanta, es que me encanta, es que tiene justo el mismo rosa prácticamente, que me chifla, que va ahí ella para comerse la boca. Pues las botitas súper económicas salieron a 15 € y estaban en marrón camel y en este rosa empolvado, que me chifla. Así que por ahí las cositas de mi Gordi, esto también se lo regaló la Abu, que la adora, ella la Abu y la Abu a ella, las dos mutuamente se adoran. Así que hasta ahí eso. Luego quería hablar de una tiendecita que se llama Delf o Delf o Delf. Os voy a dejar la imagen por aquí de pues entrando a la tienda, que estaba lleno de cosas de Halloween. Esa tienda se caracteriza porque todo está a 1,50 €. Aquí en Granada está en Camino de Ronda,
Pues a la altura del gimnasio Yo10, está justo al lado, y entré por Golismear, pasé por allí por hacer unos papeleos y entré por Goles porque siempre me gusta picotear algo. Y la tienda, ya os digo que todo es a 1,50€, y en esta ocasión me cogí estas dos cositas de maquillaje a 1,50€. Luego tienen artículos en concreto que valen un poquito más caros, pero en general toda la tienda es a 1,50€. Y pues este colorete de aquí de Rimmel, de la marca Rimmel, lo voy a abrir y lo voy a probar con vosotras. Me pareció que por 1,50€ para probar la marca, probarlo y llevarlo en el bolso, pues está genial. Estaba en rosa más clarito y en rosa como más oscurito. Es un colorete y a mí me gusta el tono salmón porque para mi piel creo que va mejor. Y es en crema, vale. Para mi sorpresa en crema porque no lo sabía. No lo sabía. Y el tono 001 Peach. Y es colorete en crema, como se puede ver ahí. Así que lo probaré porque no he tenido nunca un colorete en crema. Y ya os contaré qué tal. Eso me lo cogí por ahí. Y esto me lo cogí también. Es de L'Oréal. No de L'Oréal. Sí, de L'Oréal. Es una sombra en crema. Y os lo voy a enseñar ahora mismo. Ahora para los looks de Navidad, más brilli brilli. Lo enseño por ahí y ahí pone que es pues eso de L'Oréal. Tienen pinta uñas, todo de marca, de primera marca. Vale, esto está precintado, pero voy a intentar abrirlo. Vale, para enseñároslo. Y para ver cómo pimenta, porque lo vamos a ver las dos juntitas. Buah. Esto en el párpado tiene que quedar, además con los tonos que llevo hoy, o sea, genial. Ahora después me lo voy a probar en el ojo, pero tiene muy, muy, muy buena pinta, me encanta. Y para hacer así regalitos de Navidad, que coges varias cositas de, pues, de maquillaje, hay cajas, hay cositas, está todo lo de Halloween, está todo lo de Navidad. Ya están metiendo cositas de Navidad, no está todo, pero ya están introduciendo cositas de Navidad. Así que está genial para algún regalito de un amigo invisible y tal. Coges tu cajita y esas 4 o 5 cosas de maquillaje a 1,50€, que le puedes echar 1000 cosas por 10 euros. Así que está genial para los regalitos. Y yo en esta ocasión entré porque vi todas las cositas de Halloween. Me estoy intentando ver que el dedo no me manche, pero no, se ha quedado ya fijo y no mancha nada. Vale, pues sigo. Entré porque estaban todas las cositas de Halloween y como ya os he dicho que nos vamos a disfrazar y vamos a hacer fiesta temática y saldremos con mi sobrino a pedir chuches y a disfrazarnos y a darlo todo porque nunca es mala la ocasión para volver a ser niño, pues le he cogido a cada uno estas bolsitas para mi Jimena y para mi sobrina, que está preciosísima y no es la típica bolsa, y para mi sobrino, que el niño, pues se le ha cogido un azul y dentro le he echado, para que ya no vayan de por sí con la bolsita vacía, le he echado estos chocolates que son con forma de calabaza y son chocolatinas, se le ha echado dentro y los cucuruchos estos que salen dos cucuruchos por 1,50€, es decir, que sale cada cucurucho a 0,75, está genial. Luego también de cara a las navidades y todo eso, pues que sepáis que está ese precio y está súper bien. Así que esto se lo voy a dar a mi sobri cuando llegue Halloween. Y eso es lo que os quería decir de la tienda Delf. Y ya vamos a pasar para terminar este super haul, a Lefties, que entré y hay cosas espectaculares y maravillosas. Tengo que ir con tiempo y con ganas de probarme la ropa, a arrasar y a renovar un poquito el armario, porque hay cosas básicas preciosas y los precios están genial, la verdad. Y en esta ocasión, pues me cogí tres cositas de nada, que me las tengo que probar aquí en casa y vérmelo bien, porque digo, si no, vengo y lo descambio, porque fui así, como estoy estos 2 meses corriendo para arriba y para abajo, como las locas con la mudanza, y no tengo tiempo de ir en plan específicamente a las tiendas, pero pasé y me enamoré de estas súper zapatillas que me chiflan. Las llevaba puestas el maniquí, iba a decir la modelo, el maniquí. Y entré a cogérmelas porque digo, vamos, es que me encantan. La calidad se ve a priori buenas.
Lleva este tonito en rojo burdeos por aquí. Luego el toque de serpiente, muy disimulado. Aquí lleva las corchetas estas en platita. Y luego los cordoncitos y todo en gris y blanco. Me chiflan, o sea, me encanta. Y voy a ir a cogerme el cortaviento abriguito en este gris clarito que había para hacerle conjunto con las zapatillas. Pero ese día ya iba con mucha prisa y no me paré. Y me la he traído a casa porque me encanta. Os voy a decir el precio. Yo tengo la talla 38 y salían a 24,99. Había otra en crudito que también me encantaron, de esas que llevan la plataforma bastante ancha, que si no recuerdo mal las vi también en Zara, pero en Letty están muchísimo más baratas. Pues creo, estas salían a 25, que eran las más caras, y las otras que saliesen en 17 euros. Genial, el precio de las zapatillas, genial en Letty. Luego me cogí una básica que le compré estos días que estaba aquí mi suegra, le regaló Jimena otra a ella, y estas básicas de aquí, de tirantitos, porque me gusta siempre llevarlas debajo de los jerseys finitos, si se te ve un poco pues el tirante. Todas estas llevan toda esta blondita de encaje por todo el filo del escote y de los tirantes, así que me parece genial. Yo me he cogido la talla L porque no son excesivamente grandes y no me gusta como es tela de algodón que se quede demasiado, demasiado estirada y transparente, y pues salen solamente a 3,99, así que está genial, genial, genial para una básica, y para debajo de los jerseys me gustan muchísimo. Y me traje esta basiquita para mí y vi este vestido que lo tengo en duda, me lo tengo que probar. Es un vestido vaquero, lo tengo en duda porque no sé si luego, ya con el frío que se ha metido, si luego me lo voy a poner o no me lo voy a poner tanto, o luego entonces lo tendré que dejar ya como para primavera. En fin, que no lo sé, es un vestido de invierno, desde luego, es vaquero. Y es tal que así, estaba en vaquero negro, como desteñido, y en este azul, a mí me gustó en vaquerito. De todas formas, me lo voy a probar ahora y vosotras me decís si me lo quedo o no me lo quedo, porque quiero vuestra opinión. Lleva la manga larga, 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 el escote en V, y la verdad es que yo creo que tiene que hormar muy bien. No me lo llegué a probar porque ya os digo que eché las cosas corriendo, y trae esa listita en medio del vaquerito, y la parte de atrás el escote exactamente igual, escote en V, la espaldita en V, y le baja por todo el cuerpo pues la cremallerita para ponértelo, así que ahora vaya a ver el clip de cómo me queda y en comentarios me decís qué os parece. Chicas, perdonad la luz, pero es que parece de noche y son las 1 de la tarde porque se ha nublado, está el día feísimo, está lloviendo. Mira, este es el vestidito vaquero. Yo me cogí la talla, que creo que no lo he dicho, la talla M, y sale a 17,99. Pues eso, es este de aquí. La manga me gusta muchísimo porque es bastante larga y el cuello es un poco descotado, la verdad, para el invierno. Y pues eso, con unas Converse yo creo que queda muy bonito. Y por detrás la espalda, os la enseño, es tal que así. Es tal que así, horma muy bonito. Y eso, yo creo que me lo voy a quedar, creo que queda bonito. Decidme de todas formas lo que opináis, pero creo que es eso, como de sport, comodito, para salir con la gordita, y es muy cómodo porque el vaquero es como elástico, ¿vale? Que no se queda repegado feo. Es como elástico y es muy cómodo, y me gusta mucho porque la manguita es bastante larga. Que el cuello es un poco descotado, pero si le metes a lo mejor un pañuelito o algo más cerradito, pues creo que puede quedar bien. Y bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Este ha sido el haul que os... pues compritas que tenía acumulada. No voy a hacer un haul específico de la niña, ni un haul específico de maquillaje, ni un haul específico de Primark. Como he reunido 4 o 5 cosas que luego se me acumula y hago un haul increíble, ya iré más específicamente a comprar cositas en Primark y en Letty, porque me encantan los precios, sobre todo. Y segundo, las cositas que hay en tienda me gustan muchísimo. Próximamente haré más haul de, pues, ropita ya más para Navidad, más para las fiestas, más cositas así. Pero hasta aquí ha sido el haul de hoy, un poquito picoteo de todo, de Navidad, de maquillaje, de zapatillas, de bebé, de Halloween, un poquito de todo, de colgante, ya lo he comentado todo.
Pero que está genial. Si os ha gustado, todo lo voy a tener en la cajita de información. Si os gusta este tipo de vídeo, déjame dedito arriba, dadme mucho cariño con esos deditos arriba. No olvidéis suscribiros al canal, que es totalmente gratis, que es el botón rojo que es justo aquí abajito del vídeo. Y que nos vemos en el siguiente. ¡Chao!